Zambuesa en el callejón de la derecha, corta para el centro. En el recorte se pierde la intención porque aprieta bien Torrado y tiene que buscar al negro Medina, quien a su vez entrega el servicio para Diego Reyes, quien viene incorporado, se equivoca en la entrega. Diego Reyes recupera Cruz Azul, Pablo Barrera la tiene y después viene con un lanzamiento para Teófilo Gutiérrez. Atención, baja la América, velocidad, Teófilo clava al área, viene acompañando el Chaco, el tiro de Teófilo, gol. Cruz Azul tomó la pelota el colombiano Teófilo Gutiérrez desde los tres cuartos de la cancha, corrió bien el espacio, recorrió la milla y después encaja al área, y lo mejor, el tiro cruzado que va a la base del poste para vencer a Moisés Muñoz con un hombre más y ahora con la ventaja. Cruz Azul está dominando al América 1-0 en la finalísima clausura 2013 del torneo mexicano. Minuto 20, América 0, Cruz Azul 1. W Radio 96.9 FM y 900 AM presentes en la final torneo clausura 2013 de la Liga MX. ¿Qué le pareció a usted, señor Beto Valdés, la carrera y la forma en la que concluye la jugada el colombiano Teófilo Gutiérrez? Pues justo lo comentaba Gabriel Pereira, ¿no? Cruz Azul tenía que aprovechar los espacios, aprovechar el hombre de más, y así se da la anotación. Una jugada que inicia en sector de Cruz Azul, se pierde la pelota en una pared que intenta Diego Reyes. Viene el pelotazo preciso, Teo con esa capacidad técnica y con esa visión de campo, sabe que viene Chaco por izquierda, no se apresura, encara a Mosquera, la tira cruzada, es un golazo de Cruz Azul que está entendiendo cómo tiene que jugar este partido. Una puñalada para la afición americanista y la tuviste a 2 metros, mi querido Memo Zavala. Así es, Félix, vimos toda la carrera de Teófilo Gutiérrez, que hay que destacar la potencia que tiene para aguantar el recargón de Aquivaldo Mosquera y sacar el disparo en donde puso la pelota que pegó en el palo abajo. Servicio, manchón penal, Luis Amaranto Perea, el hobbit en el recentro, Aquivaldo con la cabeza, ¡gol! Cruz Azul pegado al poste y da la impresión que deja pasar la pelota. Me parece que era Yair Pereira, que no quiere comprometerse, piensa que va a llegar su arquero, era el Cata Domínguez, que iba a estirar la pierna, se arrepiente y la deja pasar, y el América está en la pelea. Y esto no se acaba hasta que se acaba, Humberto Valdés. No sé si le va a alcanzar al América, pero hay que agradecer el esfuerzo, ¿eh? Impresionante lo de América. Difícil que pueda sacar este partido, pero lo que ha luchado con 10 hombres durante, ¿qué te gusta, Jorge? 70 minutos, ha sido resaltarlo. Poco tiempo, sigue ganando Cruz Azul. Memo Zavala, amonestaron a Chuy Corona. Así es, amonestación para el guardameta de Cruz Azul, porque al momento en el que sale la pelota, casi prácticamente pegada al tiro de esquina, obviamente la va a buscar hasta allá. El regresa balones, pone de inmediato un esférico dentro del área, y como hizo ese movimiento para perder el tiempo, el portero de la máquina lo amonestaron. Despeje largo de Chuy Corona. Parece falta de Osvaldo Martínez. El árbitro dice adelante, la revienta donde puede Alejandro Castro. Y ahora el América tiene dos en el área técnica. Uno es Miguel Herrera, otro Santiago Baños. Y el cuarto árbitro ni se entera. Miguel Ayun para Aquivaldo. Paul Enrique Delgadillo aún no nos dice cuánto se va a compensar. Miguel Herrera les dijo a los jugadores, van a agregar 5. Vamos a ver si es cierto. Servicio al área, allá va Raúl Alonso Jiménez, el remate del Maza, se resbalaba José de Jesús Corona, la pelota que sale desviada, la desvió alguien de Cruz Azul y dice Paul Enrique Delgadillo que es tiro de esquina para el América, y allá va Moisés Muñoz, le pegó en la espalda el Catita Domínguez. Bien y de buenas Cruz Azul, porque José de Jesús Corona se había resbalado. Osvaldo mete servicio, Moisés Muñoz la va midiendo, el despeje de la máquina, el rebote que sale para el negro, se mantiene Moisés Muñoz esperando el servicio, allá va por todo lo alto, sale Corona, puñetazo, rebote, Raúl Alonso Jiménez, el remate a la media vuelta, se barre Alejandro Castro, se salva Cruz Azul, tiro de esquina para las Águilas. Esto está de locos. América volcado hacia el frente, su afición los corea. Viene servicio, segundo palo. Moisés Muñoz con la cabeza. ¡Gol! ¡De la América! Moisés Muñoz se lanza de palomita. Mete remate con la cabeza. Y alguien la desvía, Memo Zavala.
Muñoz con un recargón encima logra conseguir el cabezazo y marcar el gol con el que empata el marcador global. La desvía alguien de Cruz Azul, Moy mete el remate con la cabeza y después en el afán de desviarla, me parece que es Castro. Alejandro Castro finalmente con la pierna izquierda la estira, alcanza a desviarse, acabó el partido y nos vamos a tiempo extra, señoras y señores, con el momento anímico ahora del lado del América, que sigue jugando con un hombre menos. Vamos a la pausa, regresamos con más a la cancha de la emoción. El Coloso de Santa Úrsula, se empató el global, 2-2. Final Torneo Clausura 2013. Pues vámonos 1-1, don Félix García. Va a arrancar Cruz Azul, va a patear Chuletita Orozco, ya está perfilado, Moy Muñoz atrás, bola el gadillo, pide calma a las bancas, las dos escuadras hincadas en el círculo de la cancha. Moisés Muñoz se mueve de un lado a otro, sobre la línea viene Chuletita, la detuvo Muñoz, la detuvo Moisés Muñoz, pateó fuerte hacia el centro a mediana altura y estirando la pierna izquierda al máximo, Moisés Muñoz ataja el primero de la serie. Factor Muñoz, Humberto Valdés. Lo comentábamos, ¿no? Lo comentábamos, Hugo González es un gran arquero, pero este es el titular, ¿no? Entonces, ¿qué hace Chuleta? Asegurar, le pega fuerte hacia el centro, estira las piernas Muñoz, 1-0 América. Y este es un fenómeno para penales. A ver cómo se le pinta ahora, porque no era nada fácil, ¿eh? Final de liga. Todos los que ha tirado han sido igualitos. Le bailotea al arquero y se la tira tocadita al lado derecho. Vamos a ver. Que no lo conozca, ¿no? Raúl Alonso Jiménez, perfilado de pierna derecha en el paredón José de Jesús Corona. Y allá va el bailoteo de Raúl Alonso Jiménez, prepara, punta, saca, disparo. ¡Gol de América! Lo cambió Raúl, se la tiró a la izquierda, Corona desmaya sobre la derecha y las Águilas toman ventaja en la tanda de tiros penales, Gabriel Pereira. Sí, lo decía, si quiero agregar el comentario, el que me dijo esa teoría es el arquero que atajó el primer penal, es Moisés Muñoz. ¿Cómo sabes, Gaby, Ahora el turno es para Cruz Azul, Alejandro Castro, número 5, todo listo, Moy Muñoz vuelve a moverse de un lado a otro, viene el tiro de Castro, la falló, se resbaló Alejandro Castro y la pone por arriba, salió un tornillo espantoso y permanece ahí derribado Alejandro Castro. Con la cabeza gacha tiene que ir Paul Delgadillo para ayudarle a incorporarse y ahora regresa triste, decepcionado Alejandro Castro por el osazo del que acaba de ser protagonista. Se resbaló y la puso por encima. Es factor la cancha, Digo, en descargo de Alejandro, la cancha está mojada, pisa muy suave, se patina. ¿En qué mal momento? Se aventó un partidazo, hizo el autogol, falla el penal. Qué duro para él, ahora Benítez, Jorge. El Chucho Benítez de pierna derecha, el Chucho y el tema de los penales del América. El Chucho de pierna derecha saca disparo. ¡Gol de América! 2-0. Y las Águilas ahora vuelan al título. Caramba. Hace no muchos minutos vi aparecer una bolsa negra con las playeras que seguramente dicen Cruz Azul campeón. De pronto vino el empate, después la remontada del conjunto americanista para emparejar el global y ahora el América está en penales 2-0 y está hecho un verdadero loco Miguel Herrera ahí en la zona técnica. Llueve cada vez más fuerte. Viene ahora el cobro Rogelio Chávez, Moisés Muñoz en el fondo, Rogelio, gol de Cruz Azul, colocó bien la pelota, Rogelio Chávez a la izquierda, muy cerca de la horquilla, ni siquiera se lanza Moisés Muñoz, simplemente acompaña el vuelo de la pelota y por fin anota la máquina cementera. Lo único que tiene que hacer América es meterlas, ¿no? En esta instancia, de verdad. Y va Osvaldo Martínez, ¿qué rostro lleva Memo? Pues se ve tranquilo, la verdad, Osvaldo Martínez, sobre todo porque creo trae de encima de él la confianza que le han dado las dos anotaciones que consiguió ya América. Pues allá va Osvaldo Martínez a pegarle, se para de frente, no da perfil todavía, me parece que va a ser con la derecha,
se encarrera, sí, con la derecha, el disparo con potencia. ¡Gol! Y Chuy ni cerca de los penales. No, y era garantía, ¿no? Gabriel le iba a pegar fuerte, lo conoces bien, le pega muy bien a la pelota, ventaja para América. Le pega muy bien y muy fuerte durante todo el torneo, siempre ha definido con mucha potencia. Ovaldito esta vez me ganó, yo le decía que siempre que él tiene mucha calidad debe de dar un pase certero, esta vez definió muy fuerte, inatajable para Corona. Jerry Flores con la responsabilidad, gran partido, gran torneo. Para Gerardo Flores, acomoda la pelota y se echa para atrás. Delgadillo le dice, vámonos. Todo listo, aquí viene Jerry Flores, tiro, gol de Cruz Azul. La puso ahora por el lado derecho, voló Moisés Muñoz en esa dirección, pero no alcanza la pelota porque le pega fuerte Gerardo Flores y bien colocado iba el penal. Señoras y señores, ¿quién puede ser el héroe de la noche? Es Miguel Ayun, todo sería culpa del Ayun, Memo Zavala. ¿Qué circunstancia? Y allá viene caminando el número 19 de las Águilas que pide la pelota, el árbitro ya se la entrega, la coloca en el manchón, ahora pisa un poco el manchón para acomodar el paso, lo coloca viendo de frente a José de Jesús Corona y con la pierna derecha será el encargado de cobrar. Miguel Ayun de pierna derecha, el disparo. Clausura 2013, Miguel Ayun, el tan cuestionado Miguel Ayun, le da el penal definitivo. Señoras y señores, por este tipo de partidos los equipos son grandes, por este tipo de partidos van construyendo su historia, y hoy el América, como el ave fénix, auténticamente resucitó de las cenizas para elegirse como el campeón del fútbol mexicano, Félix García. Con 10 hombres desde la primera parte, jugando ya contra las cuerdas en los últimos instantes, los arrestos para empatar y para después buscar los tiempos extra y no fallar en los penales. Y las circunstancias, sí, la ironía de la vida, tanto que se criticó a Miguel Ayun con un hashtag, ahora viene a ser el que convierte al América campeón del torneo Clausura 2020.